Benvinguts una setmana més a la nostra programació. Avui, la nostra entrevista la dedicarem a Protecció Civil. Protecció Civil és una agrupació de voluntaris que té com a finalitat la protecció i la seguretat de les persones i dels seus béns. Ho fan d'una manera totalment altruista i amb una expressió de solidaritat humana. Varen ser els pregoners de les festes del 2020 i el passat dissabte, dia 20 de novembre, varen rebre un homenatge com a mostra d'agraïment a la seva tasca en benefici a la ciutadania de Son Cervera. Avui tenim amb nosaltres Manuel Alonso Figueiredo, cap de l'agrupació. Benvingut i gràcies per ser aquí avui. Gràcies, gràcies a vosaltres. Com vareu rebre aquest homenatge per part de l'Ajuntament? Bueno, fue una sorpresa, no, porque esto llevaba ya bastante tiempo gestándose, aquello de papeleo, y se tenía que haber dado antes, pero por el tema de concentración de gente, el COVID, pues se ha ido postergando. Uh-huh. Entonces, bueno, se ha visto ahora el momento de hacer la entrega y se ha hecho la entrega. Pero nos ha dado mucha ilusión cuando nos dijeron, oye, vamos a hacer un reconocimiento aparte de lo del pregón, uh-huh. Pues se hace esta entrega de la medalla por... Son dos partes, es durante las actuaciones del COVID, uh-huh. Y la medalla honorífica por la... Te lo diré, como... por la constancia, uh-huh. Y la antigüedad de la agrupación. Que la mayoría... Bueno, sí. De los 12 que formamos la agrupación, solamente dos son de nueva entrada en la incorporación. Y entonces, algunos unos colaboraron con lo del COVID y otros han entrado hace... No llega un año. Pero el resto, sí, el resto llevamos desde el principio. Ahora mismo no me hagas decir de qué fecha, pero llevamos ya... Hay que llevan desde el 97. Se fundó formalment l'agrupació. Sempre és gratificant rebre un reconeixement quan fas una feina totalment voluntària. Sí. Nuestro mejor reconocimiento es que el pueblo pues que nos ayude y que nos dé las gracias en pocas palabras. Cuando sales de un servicio, lo ves, pues la gente también es agradecida cuando ve la constancia y ve de que somos una gente pues que de diferentes ámbitos, uh-huh. Y que no somos funcionarios ni cobramos voluntariamente. Uh-huh. Si ara recordam un poquet el temps del confinament durant la pandèmia, vareu tenir un paper importantíssim. Com vareu viure aquells dies? Con mucha incertidumbre. Era la verdad. Bueno, yo creo que como todos los ciudadanos. Exacto. Una cosa totalmente nueva. Nosotros tenemos formación, pero no formación a este nivel de tener una pandemia a nivel mundial. Formación tenemos en cuanto a una cuestión local, una cosa que pueda durar, como poniendo un ejemplo, una crisis de mucha gripe en un municipio solo y que eso es pasajero y ahí ya hay las vacunas, lo cual sí, pero en este caso no, este caso no, y además la incertidumbre de no saber ni cuándo, primero no había información de ninguna parte, o sea, la información llegaba a cuentagotas, no solamente a nosotros, sino como estamos ligados con el ayuntamiento, pues claro, las reuniones eran... a todas las bandas, ¿no? Tanto policía local, servicios sociales, uh-huh. Servicio sanitario. Y bueno, pues la información que llegaba la poníamos en común, igual decidíamos qué es lo que teníamos que hacer. Nos daba unas mínimas pautas porque realmente tampoco sabían nada. Clar. I si el fet de desinfectar els carrers va ser una mesura que va sortir directament de Protecció Civil, de l'Ajuntament, perquè vos hi vareu implicar 100%. Bueno, eso vino pues porque en un principio la reunión y empezamos ya a mover los hilos, parte de policía, parte de ayuntamiento, parte de Protección Civil, los contactos que tenemos,
con las administraciones a ver qué podíamos hacer, qué es lo que podíamos hacer. Entonces, la única opción que había era desinfectar. Desinfectar. Claro. ¿Irá bien, irá mal? Cuando acabe toda esta pandemia y se escriba un libro y los que son estudiosos del tema nos puedan decir, bueno, ¿fue efectivo o no fue efectivo? Eso, de momento, no lo sabemos, porque como no se ha acabado todavía, todavía estamos en fase de... Exacte. Perquè a part de les organitzacions més oficials, o com vosaltres mateixos, Protecció Civil, en aquesta desinfecció, que si no record malament la fèieu a partir de les 12 del vespre, sí. I va col·laborar gent del poble, sí, sí. En tractors, sí. Sí, etcètera, sí, sí. No? Com vos vareu organitzar? Bueno, eso vino de parte de l'Ajuntamiento, el momento que el concejal de Medio Ambiente dijo, podemos organizar esto, puedo con vuestra colaboración. Él tenía, pues ya más o menos sabía quiénes podían colaborar, uh-huh. Y buscando, pues los tractores y los tractoristas, pues claro, había gente que estaba en riesgo. Entonces, en esas fechas no era cuestión de poner al frente, pues a una persona, pero sí, bueno, yo te dejo el tractor, pero busca un chofer. Entonces apareció todo coordinado desde el ayuntamiento. Entonces, claro, un momento, claro, lo que se tenía que hacer, tenía que pasar por las calles, no tenía que haber gente o la menos gente posible, aparte que estaban confinados y en teoría no podrían salir, siempre ha habido díscolos por en medio, pero bueno, entonces pues eso se hizo que las horas que menos gente nos podíamos encontrar. Cerrados los supermercados, pues la gente no tenía dónde ir. Com tot en aquesta vida hi ha moments més agres i més dolços. Sí. M'imagino que de tota aquella pandèmia hi ha moments més gratificants que d'altres. En recordeu qualcun així més especial? Bueno, gratificante ha sido, pues, bueno, el tema de venir a desinfectar, bueno, realmente no te encontrabas a nadie. O sea, estaba solo por la calle, solamente nosotros y alguno que otro luego salía para sacar el perro. Pero luego, en cuanto al tema de colaborar con servicios sociales, pues me acuerdo que hubo un poco de temporal, se cayeron cuatro árboles, cosas así, todo lo de servicios sociales. Oye, vosotros con vuestros vehículos podéis acceder a estas viviendas porque hay los pinos, las postensas caídas. A ver si por una persona que vive sola, a ver si le podéis suministrar la comida, porque no tenía nadie, no quería salir, estaba en riesgo. Y entonces digo, bueno, no hay ningún problema, tú vas mandando y nosotros vamos haciendo, porque es el sistema nuestro, estamos organizados como una institución, vamos, digamos, como los militares. Hay una jerarquía y ahí se va dando servicio a lo que hay. Y así como nos iban mandando, pues íbamos haciendo. Esta persona no sabemos si está, que era el principal problema. No sabemos si tiene el COVID, entonces claro. No tiene quien le acerque a al PAC. Bueno, pues ponerse el traje de aislamiento y llevarla al PAC. Mm. Y luego, pues a lo mejor los fines de semana, porque estaban desbordados. Oye, ¿podéis hacer el seguimiento de esta persona el fin de semana si le pasa algo? Porque estaba delicada de salud, entonces siempre le quedaba ahí la duda si le podía pasar algo al estar sola, sí. Y no podía hacerse el cargo nadie, pues vale, pues no te preocupes, nosotros a las 12 o a tal hora damos un salto, hablamos con ella y está bien y tal, y así. Y bueno, pues claro, la gente agradecida. Sí, ¿eh? Nota aquesta calor humana, sí. Aquest reconeixement de sa gent. Això jo crec que és el més gratificant, sí. En el final. Sí, bueno, no? Nosotros el incorporarse a la agrupación saben que es lo único que vas a ganar va a ser el reconocimiento de la gente. No hay hay un salario, ni hay nada. Mm. No tocan de medios, material, formación y, bueno, trabajar pues para el pueblo. I recordes qualque moment un poc més agredós que diguessis ui, tinc o no sé com he d'afrontar aquesta situació, o algo inesperat? Bueno, dentro de todo el colectivo los hay que están más metidos, más implicados, otros menos implicados. Los hay que, digamos, estudian o les gusta un poco más el tema y están más están en... viendo el tema cómo va, informándose, básicamente. Entonces,
nosotros, cosas que no... De momento, cuando te llaman, pues sales. Sales. Y ya... Sales. Sí. Ya veurem què troben. No. Ya eso después, hombre, antes de salir hay una charla, ponemos en común las acciones y luego después, pues, básicamente recabar la mayor cantidad de información que se pueda antes de actuar. Vale. Porque eso es primordial, no salir así a la loca. Bueno, la formación es que es así, o sea, no llegar ahí y vamos a ver qué pasa. Hay un protocolo a seguir. Claro, un protocolo a seguir, tienes que llevar según qué emergencia sea, tienes que llevar un material u otro. O siempre tenemos, digamos, el comodín del 112, hay un técnico de emergencias, contacto con él, me encuentro en esta situación, puedo ser que necesite medios que no tenemos aquí, como pasó con el Gobierno Balear, o sea, con la primera reunión que tuvimos en Policía Local, con el Ayuntamiento y Policía Local, vino un técnico de emergencias para ver qué es lo que podíamos hacer y cómo podíamos enfrentar todo esto y vosotros qué es lo que vais a aportar. Uh-huh. Evidentemente, estábamos todos igual. Dicen, no os puedo decir nada, no os puedo decir nada, llamar aquí porque es una cuestión sanitaria y a partir de ahí, como la rienda la llevó Sanidad, emergencias quedó a lo que decían. Pero sí había, en cuanto a todo esto, había una coordinación desde la consellería para saber, ellos sabían exactamente qué es lo que estábamos haciendo y dónde estábamos haciendo. No a nivel de aquí, sino a nivel de todas las islas. Sí. Simon, anem un poquet en els inicis de protecció civil. Manuel, vares ser un dels fundadors de l'agrupació. Sí. Com va sorgir aquesta idea? Bueno, Mateo, bueno, digamos el fundador fue Mateo Lladó, el ex sargento de la policía local, sí, que está jubilado. En aquellas fechas ya había habido unas cuantas inundaciones en el 90 y no me acuerdo en qué año, 95, algo así, que hubo algo ya por San Lorenzo. Que venía un poquito, y también aquí en Sonsolivera, que también hubo una persona fallecida. No me acuerdo las fechas. Pero eran episodios que fueron bastante seguidos en el tiempo y no había los medios que hay hoy en día, que eso también hay que decirlo. Entonces, en ese momento, de medios me refiero, bueno, ni había una agrupación constituida, los medios materiales también eran, no había, los medios del gobierno no había, los bomberos se retiraban, no había tanta dotación, ahora ya quedan en Artalla, queda el parque abierto. Entonces, ante la carestía, porque claro, en una emergencia el tiempo es primordial. Claro. Que te digan los bomberos aquí, tenemos unos 20 minutos, si vienen de Artalla, pues es un poco más rápido. Pero no había esto. Y luego pasa como pasa. Si la carretera está cortada, ya se acabó. O sea, ya aquí ya nos tenemos que buscar la vida. Y bueno, Mateo dijo, bueno, pues ¿qué te parece si tal? Porque había gente que a lo mejor ya había colaborado con el tema venía del tema de los radioaficionados, que colaboraban con el sistema de las comunicaciones. No había telefonía, no había WhatsApp, no había toda esta historia. Entonces, de una persona comunicada ya con medios, pues ya era bastante. Entonces se colaboraba puntualmente, pero en alguna carrera o algo así. Pero nada más. Entonces, a partir de ahí, empezó a surgir en las islas, empezó este movimiento, por decirlo así, que es un derecho que está reflejado en la Constitución. O sea, todos somos protección civil. Es así de claro. Y claro, con el tiempo, pues se ha visto que había cada vez más gente, contactar con las otras agrupaciones, nos pusimos delante con tres agrupaciones más o cuatro aquí de la isla y bueno, fuimos a Gobierno Balear, que era el organismo, luego con las competencias se pasó ya al Gobierno y ya se dio forma, digamos, legal. A partir del 2003 ya tenemos un decreto donde nos da forma y nos dice quiénes somos, qué hacemos y ¿por qué lo hacemos? Tema de formación, tema de un seguro que tenemos. Porque claro, un voluntariado lo tienes que tener asegurado. Claro. Y entonces todo eso queda ya reflejado ahí. Y ahí, pues a partir de ahí, pues ya ha habido ya el tema de la formación, que es muy importante. Porque quan vareu posar en marxa l'agrupació, com captàveu a la gent? Bueno, a través del ayuntamiento pues se hicieron, digamos, especie de bandos
y del boca a boca había mucha gente que tenía mucha ilusión. Y esto va a rachas y a épocas. Nos gustaría tener bastante más. Supongo que al ser una cosa voluntaria, pues mucha gente, hemos tenido tiempos que gente que ha estado, luego se ha ido. La gente, todos vamos envejeciendo y la gente joven, pues bueno, están formando familia. Entonces se retiran un tiempo porque tienen otras prioridades, el tema del trabajo, las crisis, pues también lo hemos notado que había mucha gente que venía a preguntarnos, a ver qué tal, pero venían con un afán de cobrar, de decir, bueno, no, me pongo ahí y a ver si me pagan. Bueno, no. És que això, jo no ho sabia, per exemple, vull dir que està bé, no?, voluntari. Que se faci divulgació. Un voluntari és un voluntari. És un voluntari i com que serveixes o protegeixes, en aquest cas, els ciutadans del poble. És una expressió espontània d'una inquietud que té una sèrie de gent que decide, bueno, pues falta esto, falta l'altre, on podem... Tal, falta la forma de encaminarlos. Uh-huh. De decir, bueno, pues vamos a juntarnos aquí y vamos a ver qué acciones hacemos, quién nos puede necesitar y esto. Uh-huh. Entonces la Constitución es un servicio, no somos profesionales, pero casi profesionales. Sobre todo porque llevamos mucha formación encima. Clar, perquè això de la formació, una persona vol formar part de protecció civil i qualsevol persona podria formar part? O ha de tenir uns requisits? O com funciona? No, tiene que ser mayor de edad, tiene que ser comunitario o que tenga permiso de residencia, los 18 años, no tener ninguna enfermedad contagiosa. Y a partir de ahí tiene que hacer un curso de entre 30 y 40 horas de formación, porque obliga el decreto, obliga así. Este curso de formación lo da el EBAP, la Escuela de Administraciones Públicas del Gobierno Balear. Son cursos gratuitos. Y a partir de ahí te tienes que integrar dentro de una agrupación. Eso normalmente es unos trámites que hacemos. Cuando una persona quiere ser voluntaria, pues se pone en contacto con la agrupación donde quiere ingresar. Uh-huh. O al ayuntamiento, me lo pasarán a mí y yo ya muevo después, digamos, los hilos para que él haga el curso. Se hacen los cursos básicos, empiezan por un curso básico y luego hay una plantilla de formación a lo largo del año de diferentes áreas que son las que actuamos nosotros. Una formación que nos da los mismos servicios de emergencias. Uh-huh. A nosotros el tema de incendios forestales nos dará la empresa Ibanat. De bomberos urbanos, los bomberos del Consell. Tema parte sanitaria, 061. Y así, entonces nos están dando búsquedas, la Guardia Civil. Entonces, la primera parte es ser voluntario, tener el curso básico, y a partir de ahí, ya cuando te aceptan como voluntario, estado de alta, ya figuras en el registro de voluntariado de protección civil de las Islas Baleares, y a partir de ahí ya puedes acceder a todos los cursos que haya. I te vas formant a nivell que van, a mesura que van passant... Sí. Dentro de la agrupación, pues los hay que les gusta más una cosa o la otra, entonces se van metiendo en esto, les gusta más el tema sanitario, con lo cual cuando hay una emergencia sanitaria hay que contar con ellos, pues son los que han más formados en este tema. Sí. Molt bé. Un altre moment en què vareu ser molt important va ser el que dèiem la torrentada de Sant Llorenç en el 2018. Sí. A part de Sant Llorenç, que va ser allà on més greu va ser, a Son Cervera vareu haver d'actuar molt? No, bueno, nosotros actuamos en Son Cervera. Ese día no hubo mucha cosa. O sea, no hubiésemos salido del municipio si hubiese habido riesgo para las personas aquí, evidentemente. Nosotros somos del municipio, lo que pasa es que estamos nosotros coordinados en unos grandes eventos de estos, catástrofes, estamos coordinados por el 112. Entonces, la llamada vino del 112, llamo en este caso, que la cosa ya se veía bastante mal, policía local, ¿cómo está la situación aquí? Que son los primeros intervinientes, así de claro.
Dicen, bueno, pues, cuatro ramas, cuatro pinos, tal, no inundaciones, de momento no hubo nada importante. Entonces nos pusimos a disposición del 112. Y entonces llegó un momento que nos dijo, oye, iros para allá, porque esto ya es grande. Uh-huh. Entonces, claro, intentamos llegar a San Lorenzo y no pudimos llegar. Claro, o sea, ni la agrupación de Cantepera ni la de Artá. Artá bastante tenía ya con lo que en Artá sí que hubo también tal. Va. Cantepera ahora mismo no me acuerdo si hubo algo. Y bueno, estábamos en contacto siempre con, oye, ¿cómo está? Porque claro, los primeros que llegaron a San Lorenzo fue la policía local de Sonservera. Porque si os recordáis, había el coche de policía que daba vueltas por dentro del torrente. Me daba, sí. Sí, y los policías quedaron incomunicados, menos los de San Lorenzo y los de Sacoma. No sé si pudieron llegar o no pudieron llegar después a San Lorenzo. Pero nosotros no encontramos esto, no pudimos pasar a San Lorenzo. Entonces, claro, quedamos sin comunicaciones, que es la parte más importante, tener información. Eso fue el problema, no había información. No había información. Tenemos, aparte de la telefonía móvil, que nosotros normalmente la desechamos en una emergencia de ese tipo, la desechamos porque de todas maneras no vamos a quedar colgados en cualquier momento, y tenemos de la red Tetra y B del Govern Balear, no funcionó. No había un repetidor en San Lorenzo, lo cual no había cobertura, y los más cercanos, pues la red cayó debido a la tormenta tan fuerte. Claro. Entonces aquí sí que nos tuvimos que buscar la vida. I pot ser que la vostra actuació va ser dies després de la gran... No, también fue el principio. Porque nosotros cuando llegamos a San Lorenzo, mira, yo te explico, lo primero que nos encontramos fue la policía local. Bueno, llegando a la rotonda, lo primero que nos encontramos fue a un guardia civil que se lo estaban comiendo literalmente, porque un guardia civil en aquella rotonda y un montón de... Claro, todo el mundo quería salir, era una hora mala y todo el mundo quería irse para Palma, no sé por qué. Y voy a decir, es que no da abasto. Entonces, bueno, de los dos vehículos que fuimos, los voluntarios, digo, mira, vamos a ver qué pasa, quedan dos voluntarios aquí que te echan una mano a regular el tráfico, no puedes pasar y apárcate aquí donde puedas. Y entre ellos tres, pues, se hicieron con el control de este asunto. No se puede pasar. Y la policía local me dice, mira, nos tenemos que ir al municipio porque la cosa pinta mal, tengo que ir, ¿no? Pues yo decir, pero si... enfocar el coche a aquel algarrobo que está en el torrente grande que hay, camino, y hay una persona. La policía local escuchó, porque claro, aquella persona estaba gritando. Había una distancia considerable, que para que además con el ruido del agua, los truenos, la lluvia, era... En un momento que hubo un silencio sí que lo pudimos oír. Pero estaba allí. Un señor se llama Felipe, de San Lorenzo. Y él estaba allí, él estaba agarrado, estuvo arrastrado desde el campo de fútbol, pasó por todo el pueblo y al llegar ahí al algarrobo encontró dónde podía agarrarse y se agarró. Claro. No vio, no, pues lo encontró porque nosotros tenemos contacto con él, muy, muy agradecido y siempre que nos ve siempre da gracias. Y este señor estaba ahí totalmente desnudo, solamente tenía las zapatillas, para que la gente se haga una idea. Y todo fue porque intentó mover el coche de sitio. Vio que el coche se iba, se la llevaba a la torrentada y se metió en el coche. Y a partir de ahí, ya no tenía agarre, aunque frenase, estaba nadando literalmente. Y para abajo, hasta allí. Y bueno, pues el miedo que teníamos al llegar allí es que este extraño se suelta. Y que... pasará debajo del torrente, yo no sé qué había debajo del torrente. Claro. Solamente al fondo veíamos los coches cómo navegaban por el torrente. Y hubo un momento que hubo un bajón de la... Y los, claro, ya nos pusimos, preparamos para acceder a él. Y un momento como también dice, oye, aquí ha bajado un poco el agua, ¿puedo llegar? Hicimos un par de intentos, no lo vimos factible, y a la tercera fue la vencida. Entonces, fue para allá, el voluntario lo cogieron, lo sacaron a la parte más alta, ya lo metimos en el coche. Y bueno, primer auxilio, estaba en shock totalmente y muerto de frío. Luego nos dimos cuenta que tenía un hombro dislocado y que había tragado mucho barro. Claro. Moments difícils, ¿eh? Sí, en ese momento sí, eso no lo esperábamos, o sea, deambular de gente, porque claro,
Contamos la Guardia Civil que no podía ir para Palma, estaban allí a ver qué es lo que podían hacer. Digo, no sé, si no tenéis medios, yo no sé qué es lo que podéis hacer. Claro. Y vecinos a ver qué podían hacer. Bueno, vino gente con tractores, digo, bueno, que son altos, pues a lo mejor con la Guardia Civil que vinieron, estaban, no sé dónde estaban, debían de estar por Solcervera o algo así, traían trajes de neopreno, digo, ya que estáis más o menos preparados con el tractor, allí hay coches, a ver, para... Y mirar a ver si había gente dentro, ¿no? Porque no sabíamos ni la gente que había ni no había. Vos enfrontàveu en situacions sí. Realment sí. dures, sí. No? Perquè ara ho penses sí. I segurament molt orgullós d'haver participat, d'haver poder ajudat, però en el moment de ser-hi sí. Deu ser molt dur. No? Sí. Y luego, claro, los días posteriores, posteriores, pues claro, la gente casi nos fuimos a dormir, me acuerdo que a las 3 de la mañana, porque nos llamaron que venía la UME, a ver si se podían alojar en el polideportivo de Sonservera, eso a las 3 de la mañana. Llama el coordinador del voluntariado de Protección Civil, oye, ¿podéis alojar? No hay ningún problema. Volvimos, cuando ya dejamos a este señor en el puesto de mando avanzado que había montado en San Lorenzo, con los medios sanitarios, y le digo, bueno, conviene que no vayamos para el pueblo porque no sabíamos la cosa a ciencia cierta, cuánto tiempo y tal. Y bueno, ahí no podíamos hacer nada más. No podíamos nada más. Ahí ya un despliegue de gente grande y digo, pues vamos para acá. Y me dicen eso, ¿podéis encargaros de esto? Digo, no hay ningún problema. El ayuntamiento abrió el polideportivo, llamó al del restaurante para tener preparado que a las 7 de la mañana pues podrían llegar. Se quedaron después en Manacor. No llegaron aquí, pero nosotros teníamos ya preparados para... Porque son tareas de logística que es la que hacemos nosotros. Claro, el ayuntamiento no hay ningún problema. ¿Qué hace falta esto? Pues esto. Hace falta lo otro. Molt bé. I a part d'actuar davant situacions tan dures, tan de risc, també vos trobeu en situacions una mica més agradables o no? Sí, no sé qué. ¿Sabes? Hay de todo, porque a veces hay gente que te llama, oye, es que el gato se me ha subido aquí al árbol y tal. No se preocupe, ya, cuando tenga hambre, bájale al gato. No es cuestión de movilizar bomberos para... La verdad está. Sí. Y actualmente, ¿cuántas personas forman Protección Civil? Somos 12. ¿Sou 12? ¿Son suficientes? No. No, nunca seremos suficientes. Nunca, nunca. Porque piensa que todos tenemos nuestro trabajo. Claro. Algunos están jubilados, pero bueno, todos tenemos nuestro trabajo y entonces no se puede dar un servicio así, digamos, de continuo. También, pues la gente, tenemos familia, tenemos vida propia, entonces, pues a lo mejor dice, oye, hay un servicio hoy, mira, pues yo había quedado ya con la familia. Digo, vale, pues... podemos decir nada, si no se puede, pues no se puede. Pero bueno, entre unos y otros nos vamos apañando. És un bon moment també per animar sí, la gent del poble. Sí, sí, ja, exactament, sí. Ah. De la gent que no somos especiales, no somos gente rara, y lo único que estamos es pues para ayudar. Pasa que hay que reunir unas condiciones, hay que trabajar en equipo, evidentemente. Porque no se concibe así. Y bueno, pues estar un poco informado, lo que nosotros decimos, estar metidos en el rollo, por decirlo así. Porque ahora, como la gente ya lleva tiempo, cuando pasa algo o la gente ya no pregunta. Es que en San Lorenzo, por ejemplo, nos encontramos, venía mucha gente, hubo mucho voluntariado, los días después, pues muy bien, se agradece todo, pero digamos, a veces hay un problema. Que es tanta gente, hay que coordinarla, y eso es muy complicado, es muy complicado, porque unos quieren hacer caso y otros no. En San Lorenzo no hubo como muchos problemas, porque cuando se le asignaba un militar al mando, pues la gente más o menos se paraba un poco, porque según quien pongas, no... Hombre, hay que tener dotes de mando, porque si te asignan 8 personas y hay que hacer un trabajo... Sí, sí, en estos casos de grandes eventos, hay que tener un poco de mano dura, hay que funcionar un poco militar. O sea, de hecho, es que, ¿por qué tienen ellos tanta
tanta fama y tanta, pues porque son militares, no son bomberos ni son sanitarios. Tienen formación de todo, pero es así, o sea, en grandes eventos así se tiene que funcionar así. No queda otra. Tiene que haber coordinación, porque es que si no, tienen muchos medios, pero no sirven para nada. Que es lo que pasó en San Lorenzo, entre comillas. Pues ahí se agradece pues, claro, las aportaciones de la gente. Ahí también, pues sí, lo que es gratificante cuando estás ayudando a una persona, ya sea sacando los enseres, ayudándole a limpiar, pues la gente agradecida toda la vida. Tanto sea de protección civil, sea un policía o un militar o sea un simple ciudadano, los ciudadanos que hicieron, organizados digamos, por trabajo, sé que hubo grupos de electricistas que se encargaban de toda esta historia. O sea, hay que buscar la valía de cada persona y decirle, bueno, tú te vas a encargar de esto. Molt bé. És una feina amb equip. Sí, exactamente, exactamente. Pues no sé si voleu afegir alguna coseta més. No, bueno, simplemente recordar a la gente que con estos tiempos que están viniendo, una dana detrás de otra, una tormenta detrás de otra, pues que la gente sea un poco consciente de no andar mucho por en medio, si ven que un torrente pues que desborda, lo que sea, no ir a mirar qué hay, hacerse hoy en día muy de moda los selfies, que incluso en la torrenta de San Lorenzo, en Artá, nos encontramos un caso de esto, de que había gente haciéndose selfies con una tabla. El voluntario casi se lo come porque es que llega un momento que no sabe ya por dónde tiene que coger a esta persona y que la gente sea poco consciente de lo que hay, que bueno, quedarse en casa y bueno, hacer caso a las recomendaciones que desde los medios organismos oficiales se están dando. Molt bé. Por su bien. I doncs moltíssimes gràcies per aquesta estoneta aquí amb nosaltres. Ha estat un plaer, sobretot, poder conèixer un poc més com funciona i les tasques que fa Protecció Civil. Bueno, nosotros ya hemos estado alguna vez más aquí, a Capó, también en el 2001. Ya estuvimos aquí cuando hubo el temporal del 2001. Para dar cuatro normas ya que era un medio que se veía aquí, los tiempos han cambiado, pero bueno, da unas pautas a los ciudadanos de Sonsevera, que es un buen medio de difusión. Sempre va bé de tant en tant fer una passadeta, recordar que som aquí, bé, que sou aquí i que esteu en el servei de ciutadà. Exactamente. Bueno, muchas gracias a vosotros per aquesta oportunitat. A vosaltres i per tota la feinada que feis. I seguir adelante. Molt bé, moltes gràcies i fins una altra. Hasta luego.